Where the fuck should I believe? Where the fuck should I believe? Where the fuck should I believe? I got hoes down to be in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead. Throw my raps on the facts that they sat with the boys. I got two phones when I need to charge. They twins, I can tell they ass apart. I got big packs coming on way. I got big stacks coming to save. Where the fuck should I believe? Where the fuck should I believe? Where the fuck should I believe? Tu m'as promis. Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la fosa y todo. Contigo, 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 contigo.
my milkshake brings all the boys to the yard, and they're like, it's better than you. It's better than yours, I can teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, and boys to the yard, and boys to the yard. My milkshake brings all the boys to the yard, and boys to the yard, and boys to the yard. My milkshake brings all the boys to the yard, 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 to the yard,
Muy buenas noches a todos, buenas noches a Billy Pistolero, Javi, Javilón, Valtiga, Valtia, Valtia Jerez, ojo, bien, buenas noches, Oro, Tony Gas, Paso 90, Tela Chicho, vamos arriba, esa grada de Lobito. A ver, ahora. A ver si se me escucha mejor. Ahora he quitado la música ya. Ahora he quitado la música ya. Ahora he quitado la música ya. Creo que sí, ahora se oye bien. Algo más frontal, dice, se te oye con eco, pollito. Cámbiate de cascos de la Play. Se te oye con mucho eco a ti. Espérate, porque igual es el micro mío que está metiendo cosas. Sí. Puede ser, eso es de tema de OBS. A ver, ahora sí ya va bien. Ahora lo están arreglando los realizadores. Buenas tardes, Barraza. Buenas tardes, a ver, ahora sí se oye bien. Buenas tardes, ¿cómo estáis, chicos? ¿Qué tal el chat hoy, compartir el directo allá donde podáis hasta el más infinito más allá. Vamos a crear la barrera de los tiempos de los individuos hoy. Con toda vuestra ayuda, chicos. Y vamos a disfrutar de estos dos carreones que se vienen, Sí, se vienen, pero se te escucha mal a ti, aquí. O sea, te ha comprado algo. A ver ahora. Vamos a tener un pollito ecológico, bueno. No sé, es que... Vamos. Buah, viene el pollito y se lía, hoy. No, no es el gato, no. Madre mía, pollito, la que has liado, tío. A ver, chat. Qué grandes. El chat está a tope. Ahora parece que se oye bien, no sé si a mí se me oye o no. ¿Se le oye a Oisa Lobo? Hombre, Alario, ¿qué pasa, guapo? Grande jefe. El afilador. El afilador. Vale, pues para. Se le oye. Qué grande. Buenas tardes, Alcaide, Coro, Irlandés, Alario. Palpa Clamer. Vamos. Un concierto de gaitas. Hostia, Jordi Grant. Vamos arriba y seis cowboys. A ver, ahora sí se oye bien. Yo creo que sí, ¿eh? ¡Hombre, Alcaide! ¡No, si el micro lo tengo nuevo, Alcaide! Enorme, enorme. Esa pedazo de suscripción al canal ya por 6 meses, lo digo. A ver, ahora sí se escucha bien. Yo creo que sí. Pues ya estamos en quali, vamos a ver los pilotos que tenemos aquí.
a Yeyo de Olympus, Sam Martin de Us, Guate Turbo de T, Huracán Yaya, Chris Looney de Sad, David Patos de Phoenix, Fly Harder de los Cowboys, Jaggermeister de GKR, Wood Spencer de Timmy Carlón, Pablero de Gallus, AFGS4 de Rad Raider, Bigarri, me faltan dos pilotos aquí. ¡Oh! ¡Epa! No puede ser, ¿eh? Me faltan dos pilotos aquí. Ya vamos. Yo tengo 12. Por eso. Se han caído dos pilotos. Pues tendremos que esperar, ¿eh? Muchas gracias, Salario, muchas gracias. Grande jefe. Ramón. Ah, vale, vale, vale. Buenas noches. A Zekile también. Sí. Buenas noches, Zekile. Se había quedado pillado. Ahora están entrando dos. Vale, pero pueden entrar. Sí, puede entrar porque sí. Lo pongo en práctica por estas cosas, ¿sabes? Ah, vale, vale, ok. Y ahora lanzas carrera, ¿no? Directamente. Sí, en cuanto eso, lanzo carrera. Vale. De acuerdo. Está reinici... Tito, falta de entrar, Zekile. No está en... Falta por entrar Zekiel y Tito, que está adentro. Vamos, chavales. Arriba. Se echan el señor lobo. Bueno, pues de momento los pilotos no han marcado vuelta. Compuesto blando para Patos. Jaggermeister con el medio. Kiello con el blando. Sabu. Con el blando, recién salido de boxes. Wood Spencer con el blando, segunda vuelta de goma. Guate Turbo con el blando, después de boxes. Ya está Zekiel. Ronnie con el blando. Huracán, Lag y Ayan, que es así como le llaman ahora en su equipo. Vas a ver cómo sufre varios chispazos de viaje en el tiempo. En carrera. Lleva la combinación explosiva Fanate y PS4. La verdad que tenemos unos pedazos de equipos aquí en este pedazo de campeonato, Lobo, ¿no? Impresionante. Sí, sí, ¿no? La verdad que me puedo ver muy contento, muy satisfecho, todo el apoyo que estamos recibiendo, los pilotazos que tenemos en pista, los equipos, apoyo en el chat, en Twitter, brutal. Y ahí tenemos, tenemos a los equipos en la clasificación general con Owls, eSports con 90 puntos, Flow Racing, segunda posición con 76 puntos, Olympus Racing muy seguidito con 75 puntos en tercera posición, GKR Motorsport cuarto con 48 puntos, los Phoenix Racing 41 puntos, Taius sextos en la clasificación general con 30 puntos, TurboSport Racing Team séptimos con 29 puntos, los Cowboys, ¡yeah! Ahí los tenemos en octava posición. En otra posición con 28 puntos, el Team Salamanca, 12 puntos para ellos, novenos, décimos los Motor Friends con 9 puntos, Rock Rider, décimo primero, 3 puntos, los Chat Racing, ahí los tenemos, décimos segundos, con 2 puntitos, y luego tenemos a TSR y a Eridians, décimo terceros y décimo cuartos. Pues sí, ahí tenemos una pena que esos equipos no han puntuado todavía, pero ya sabemos que aquí hay equipos top, hay equipos para luchar en media tabla. Y otros que pilotos pues, que se están fogueando en este campeonato, pues de momento tenemos, ojito, la pole provisional para el piloto de Technical, para Bruno Spencer. Esperemos que no. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, chicos, todos los que estáis entrando. Bueno, qué decir, Lobo, de los diseños, tremendo, Ahí vemos a Bat Spencer con el pedazo de diseño de Technical Chrome, que impresionante, marcando en morado. Viene marcando en morado, sí. ¡Qué botella! ¡Vaya, qué botella, la de agua! Para recoger el agua, ¿no? Y luego, pollito, ya sabes, el truco para cuando sepas que hay agua en pista. Sí, se enciende una luz intermitente, el antiniebla, ¿no? Trasero, eso significa que hay agua en el radar.
Ah, sí la encontré, sí, Valky, sí la encontré la botella, sí. La tenía detrás del copy. La tienen preparada para... O sea que... O sea que tiene que estar un poquito mojado el circuito. ¿Tirará agua desde arriba un poco? No, voy a huir, no, Valtia, no. Que ando con la voz tomada, he estado con cacao y esas cosas y... Hoy tengo aquí a Pollito, tenemos a Donny que viene marcando 8 décimas en morado al paso por ese segundo sector. Pues vamos a ver, porque se está aprovechando ahora de Bat Spencer, el piloto de Sharks, para intentar batirlo en la vuelta rápida. Ahí lo vemos, llegando a la frenada de autobús, bus stop. A ver, de momento, vamos a ver a Donny. 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, mejor vuelta en carrera. Pero todavía falta los cuatro turbo que Yello en la segunda posición, Reinhardt de las cintas, la tercera aquí. Y ya tenemos a Huracán rompiendo el crono, piloto de Juan. Se coloca primero. Quedan 3 minutos. Un saludo, Valtian, GT, Papetón. Grande, hoy, vale, hoy le pega los lagazos hacia adelante. San Martín, wow, que va sí, con daño. Tiene mucho lag, mucho lag. ¿Quién? Tiene mucho lag, Huracán. No, Huracán le mete el lagazo. Va para atrás en el tiempo. Vale. Wow, ahí vemos un foro, creo. Sí. ¿Eh? Hombre, Alcoyano, grande. Sí, señor. Buenas noches, Alcoyano, gracias por el follow. Kiris también, buenas noches a Kiris. Que tanta gente que no podemos saludar a todos, ya estamos 66 almas aquí y esto todavía no ha empezado. Hoy tenemos sesión doble aquí. Sí, para ahí. ¿Has visto el lagazo que le acaba de pegar a Huracán? No sabes hasta chispas cada vez que va a pasar. Sí, una pena. Saludamos a Overtake también, ¿eh? Overtake guapetón. Overtake guapetón. Guapetón. Dice Alcaide que va tan rápido Huracán que lo frena el chino. Pues... Queda minuto y medio de quali. Aquí estamos, Alcoyano. Gillo en la cuarta, Samuel en la quinta, piloto de los búhos. No está acostumbrado a salir tan atrás. Pavero, los gallos es esta posición. La verdad que están haciendo un campeonato los gallos muy consistente ahí en la zona media. Parece que están en sexta posición ahora en la general. Ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, porque ahí viene Jude Spencer en la novena posición, décimo David Patos, medio minuto y esto va a arrancar cagando hostias. 40 minutos de carrera con probabilidades de lluvia torrenciales. Pues la vuelta rápida del piloto de Flow, la verdad que no está nada mal, ¿eh? No, de momento ninguno de los pilotos que tiene por detrás se acercan a menos de 3 décimas, 2.16.489 milésimas. Tenemos a... Vamos, Valverde. Pues primera posición para... Oiga, que se me pasa esto ya. Iniciamos la carrera, esto va a arrancar. Buenas noches, Chiqui. Buenas noches, Chiqui. Vamos, vamos, que ruja esa grada. Arriba. Me parece que tendré que salir. Me parece vamos, que luego. No tendré imagen. Vamos a subirnos en el coche de Huracán. Mucha suerte a todos. Vamos los pilotos. Atrás. Go, go, go. Esto arranca. Buenas noches, hasta... Se apagan las luces, rugen los motores, esto arranca.
Vamos, pues tenemos cámara de televisión desde el primer momento. Huracán defiende la pole, primera curva. Yello ahí por segunda pole exterior. Primera curva parece salida bastante limpia. Cuánto respeto ahí. Sin incidentes. Chapa ahí por detrás, sí, por ahí se ha visto un coche que se ha ido un poquito largo. No sé si ha sido chapa. Wow, madre mía, cómo vienen. Brutal, qué bonita imagen. Qué bonita, señor. Una. Madre mía, tres pilotos. Acabo de ver. Incidente por ahí en carrera. Un piloto por el campo. Parece que es el piloto de los Jazz. Sí. Una pena. Penalización de un segundo también para Vigar y el piloto de Sachs, correcto, Lobo. Ronnie. Pues tenemos en primera posición, tenemos a Flon, seguido de GKR, Olympus que le está soplando el cogote, y los Rus ahí en la cuarta posición, le sigue el piloto de Salamanca, sexta posición para el piloto de Ter. Se ve que hay un poquito de agua en pista, está la pista resbalidosa, o resbaladiza, como se diga. Pues van con todo, de momento, Lobo, los pilotos están sacando todas las armas. Ahí estamos viendo cómo cierran ese sector 2. Y bueno, ya primera vuelta y estamos viendo bonitas luchas entre pilotos. Aquí tenemos la lucha por la P6 entre Fenix y Ter. Ahí vemos a Dave Patos que le enseña el coche, se pone en paralelo. Sí, señor. Ahí vemos. ¿Y qué ha pasado ahí en la cabeza? Y algún piloto por fuera también, ¿eh? Yo creo que era Yello que pierde un poco de esto, llegando ahí todos los pilotos a la frenada de autobús. Ahí lo vemos, se va por fuera un poquito ahí Pedro. Ahí Pamero, perdón. Piloto de Rad Rider, si no me equivoco. La cosa aquí en la zona media está más que apretada. Vamos a hacer un repasito de atrás para adelante. Vigar en la 14ª posición, Fly Harder, con daños en el coche compuesto medio piloto de los Cowboys. Ronnie sin daños, en la 12. En la 11 piloto de moto Fiel Racing. Décima posición para Blanc Fernández, piloto de Rad Rider. De técnica de la novena, Pablo de los Gallos en la octava. Tremendo que no entran ahí tres coches, Ted, Olympus, Fenix, Gallus y técnica. Tremenda. Cinco coches en un palmo. Sí, vienen peleando, Lobo, desde la frenada del autobús, casi prácticamente pasando por línea de meta, Guateturbo, David Patos y se unen a la lucha. Guateturbo y ellos de ORT y se unen a la pelea. David Patos y Papero, como bien estaban viendo ahora, estaban peleando ahí por posiciones, llegando al final de la Kennel. Ya siento no poner la cabeza, pero vamos, con la cabeza tenemos ahí tercera posición para el piloto de Salamanca, Tito Bogart, seguido por Jagermeister de GKR y Flo, que va a lo suyo. Esperemos que no es lagazo. No los puede una mala pasada. La anterior carrera fueron 10. Buenas noches, Ana. Para atrás, no los segundos que lleva ganado, ¿no? Sí. Hombre, Arnau, grande, tío. Qué grande, un abrazo grande. Ibiza de la comunidad, señor Ibiza Arnau. Segunda posición para los búhos. Hoy no se ven búhos en el chat todavía. Ya lo digo aquí, lo vamos anunciando. Vamos a estar el jueves con Arnau, Ibiza Arnau, en cabina, en las DAS series, con la de ahí acompañándolo. Tenemos aquí la lucha por la P4 a la P7. Está en un pañuelo. Se ha caído un poquito el piloto de Technical. Ojito que Guateturbo le mete el coche al piloto de GKR por el interior en la curva 1. Se lleva el gato al agua. Qué bonito. Bonita lucha ahí.
Defendiendo muy bien, Guateturbo la cuarta posición ahora. La verdad que es una sorpresa verlo tan pronto en esta competición. Yo no esperaba para el colofón final, para Nürburgring. Pero no, lo tenemos aquí en la tercera carrera. Parece que le motiva Spa. Qué bonito los BMWs aquí en Spa. Ahí se ve la diferencia de neumáticos entre Fenix y GKR. GKR salió con el medio, parece que quiere estirar un poquito más el steam. Bonito, es que sale con el medio también. Yo creo que la diferencia entre estos y los que van por detrás es que, bueno, quitando Bones, bueno, pues van con el medio, tanto Huracán como Bones. Salamanca va con blandos, Guate, Ted lleva medios. Medios también. El piloto de GKR, si no me equivoco, también lleva medios. Jagermeister. Piloto de Olympus también. El piloto de Fenix va con blandos. Jagermeister va con medios. Olympus lleva medios. Technical va con blandos. Caio va con medio. Otro flip va con medios. Magallanes con medios. Rony con el medio. Alejandro después de arreglar los daños para Hermosos con el medio. Y Mirani con el medio cerrando la parrilla. Pues parece ser que predomina el neumático medio, Lobo. Sí, sí, parece que predomina el neumático medio. Y Huracán, que en las últimas carreras está que se sale. Está, como diría, está reivindicándose para ver si su jefe de equipo le compra una Play 5. La está pidiendo a gritos. Porque rapidez tiene. Pues ahí lo estamos viendo, de momento sigue liderando. Ahora sí que ha perdido algunas décimas por debajo de los 3 segundos de Samu Martín, el piloto de Cruz. Mientras no pierda segundo y medio por un lagazo. Muchísimas gracias, ese pedazo de follow de Pinky Loco también, buenas noches. Buenas noches, Pinky, bienvenido a tu casa. La posición parece que los neumáticos medios de Fenix están empezando a decaer. Muy bien el piloto de TR, está rodando muy rápido Guateturbo. Y ojito a la vuelta rápida en carrera de Samu Martín con medios 2.18.5. Sí. El piloto de Ous parece ser que está conservando muy bien el neumático medio, la verdad. Conservando muy bien esos neumáticos traseros y bueno, eso le está dando de momento hacerse con la vuelta rápida en carrera. Y aquí tenemos que se aprieta la zona media. Tenemos a Tito de Salamanca en la quinta. Lagermeister de GKR en la sexta, con el neumático medio, Yeyo en la séptima. No, pues no me vas a ver bailar, Chiqui, no me vas a ver bailar. Muy despacio, rodando octavo, zona de puntos. Pavero en la 9, Zekine 82 y Motofino en la 10. Muchas gracias, ese pedazo de follow de Borjama. Borjama. Borjama, Borjama. Muchas gracias a Astra, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que sí, se hace lo que se siente, lo que está en nuestra mano. Que no tengo cámara, no vais a ver bailar, jodido. Bueno, vamos a la carrera. Alejandro de los Cabos sale en la voz a 33 segundos de la cabeza con una parada realizada por supuesto el año que ha tenido. Ronnie de los Sal también era uno de los pilotos que se había implicado en esos incidentes en la primera vuelta. Miguel en la 14, compuesto medio, parece que recién salido de boxes. Repito que parece que los búhos han abierto las alas. Sí.
está recortando, Samu Martín. Y ojo, Guateturbo, que va a tener que sacar toda la artillería de defensa porque viene David Pato muy fuerte también en esa cuarta posición. Ahí estamos viendo que a punto ha estado el piloto de Salamanca de sacar caldo de la gallina en esa situación. Pues ahí estamos viendo bonito paralelo, bonita lucha ahora de Guateturbo. El piloto de Ter sigue ahora defendiendo esa tercera posición. Ahora recupera el piloto de Turbo por Racing Team. Se coloca tercero de nuevo. Y por detrás, como bien dice mi compañero en cabina Lobo, viene Tito Uíbar. Ahí lo vemos, el piloto de Salamanca. Tres pilotos ya luchando por la tercera posición. Intenta por fuera David Pato. Hostia, qué lacito, qué adelantamiento, más bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo se lo ha hecho? Se lo ha enseñado por fuera. Ahí va a defender el exterior Guateturbo. Y viene Vigar. Viene Vigar. Cuarta posición momentánea con ese compuesto blando, que ya no les queda mucho. Se ha apurado muchísimo David Patos, ese neumático blando. Ahora tiene mejor neumático Guateturbo, así que si nos está escuchando, seguramente que sí, algún jefe de equipo que les pueda dar la información. Ahora están sufriendo ya Tito Bogart y David Patos con ese neumático blando. Encima están peleando por posición. Y lo está viendo Guateturbo. Tito, que llega la parada del autobús. Ahí llega Guateturbo, ahí llega Guateturbo. Se sí, meten para boxeo los dos pilotos. Wow, pues madre mía, en el último suspiro, y Guateturbo por medio, increíble. Ha sido un adelantamiento, dice, te enseño el coche por fuera, defiendes el exterior y te meto el coche por el interior. Buenas noches, Valentino. Ojito, que aquí tenemos a Huracán a 1.8, 1.7, no sabemos si habrá suspiro. Un mega chispazo los que le suelen dar. Bueno, parece ser que el primero y el segundo ya marcan la distancia ya de 8 segundos, 0.8 décimas ahora del piloto de Ter. Y va Samu Martín recortando, más de 2 segundos ya a Huracán. Sí, 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 puede ser por los microlagazos que le suelen dar al pobre hombre. Pero parece que le va la marcha. Metido en la lucha por el podio los dos equipos. Vuelve otra vez Yello a la caza, con mucho mejor neumático que Guateturbo. Lo estábamos diciendo, el piloto de ORT estaba conservando muy bien esos neumáticos traseros. Sí, estaba, es que Guate ha tenido muchas luchas ahí con ese neumático medio y, sí. Y ahora es cuando le viene Paco con las rebajas. Y luego tenemos ahí al piloto de GKR. Gracias por el follow, Héctor CLV. Gracias, muchas gracias por ese pedazo de follow. Y de momento nos informan desde Radio Patio que Huracán no está sufriendo lagazos hoy, así que es por ritmo de Samu Martín. Estamos en la vuelta 7, 14 minutos de carrera, 1.7 en estos momentos, entre los búhos y Flow. La verdad que vamos a ver el diseño de Flow, que lo sacaron luego la anterior carrera y es espectacular. Me dejó anonadado. Sí, sobre todo el ediciones, ¿no? Que tiene los colores. Sí, 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 sí. Entremezclados y brillantes, ¿no? O sea, muy, muy, muy top. El diseño, la verdad que sí. Los búhos con su skin clásica, en azul con esa imitación de alas amarillas, me parece que tiene el lateral. No con el búho azul ahí de fondo. Y también en guay también, buenas noches. Bailo, bailo, chiqui, bailo. Yo bailo, yo bailo. ¿Qué?
Hombre, Tuti, Espartaco, buenas noches. Parece que ya se le ha sentado un poquito a las posiciones. Le ha sacado bandera blanca de momento. Vemos a Tere en la tercera posición, seguido de Olympus a 1.1, más o menos. GKR a 1.8. Pablo de Gaius en la sexta posición a 8 segundos. Rider en la séptima, ya vemos cómo tiene el compuesto medio, que lo tiene ya para tirar. Fly Harder, que ha ascendido a la octava posición después de esos problemas en boxes. Aquí dicen que en esta vuelta suele llover. Vamos a ponernos en la cámara de tercera persona. Todavía no está la antiniebla trasero encendido. Si no está, no me deja verlo. Buenas noches a Charnek. Vamos, vamos. David Pato en el Fénix. Compuesto blando para él otra vez. Aquí no tenemos obligatoriedad de neumáticos. Buenas noches, Meneguay. Viene marcando morado. Vale, paso por ese segundo sector. Parece que entra Guate Turbo también ahora. Box to box. Claro, si empieza a llover ahora en esta o la siguiente vuelta, los que han salido lo compuesto blando, yo creo que os pegáis un tiro en el pie. Rápida el Avipato, 2:17.5, vuelta rápida en carrera, Guate Turbo en boxes, 2:89 también en boxes, y vamos con la cabeza de carrera. Ojito que nos hemos perdido el adelantamiento de los búhos a Huracán. Probablemente hemos visto 2:16, ¿verdad? En qualifying. Sí, hemos visto 2:16 en qualifying. Buenas tardes, buenas noches, Potoma, Tocayo. Vamos, vamos. Vamos, que ruja esa gradería virtual. Vamos, ahí 84 almas ahí a tope. Ahora ha sido por lagazo, ¿no? Grandes. Vamos a ver si superamos la barrera de los 100. Estamos en ello, estamos en ello. Subiendo. La verdad que agradecer, ¿no?, a toda la grada, a todo el chat, a todos los que estáis ahí en directo, acudiendo cada semana tras semana aquí al canal de Lobo, porque sin vosotros esto no sería posible, así que sois enormes, tío. Sí, la verdad que sin ellos, no, ellos son los que dan ganas de hacer, seguir haciendo más cositas. Con el apoyo que estamos recibiendo, yo nunca creí llegar a estas cifras y... Ya te acuerdas, Pollito, cuando empezamos juntos en esto, que nos veían dos o tres personas. Nos veían dos o tres personitas, yo me acuerdo. Y nos veíamos, bueno, nos veíamos, yo y Lobo nos poníamos el directo. Oye, estoy en tu directo, vale, yo también, estoy en tu directo. Nos poníamos ahí y ahora mira, empezamos con uno y poquito a poco íbamos ahí mejorando, haciendo mejor contenido cada mes y cada vez venían más y mejores oportunidades, ¿no? Y al final pues aquí estamos, ¿no? Con un campeonato propio de la marca de ese geólogo, del señor Lobo, de la comunidad de Gran Turismo 7, la BMW European World Series, que está, wow, está impresionante. Sí, sí, Tuti fue de los primeros que me empezó a seguir. Está conmigo prácticamente desde los inicios y parece que se empieza a echar la niebla aquí en el par. Sí, estaremos atentos a esa lucecita trasera del BMW que empezará a parpadear, así que Huracán ha vuelto a adelantar a Samu Martin, nos habrá metido un lagazo para adelante. La gasolina también, GKR motores por IDTIDEN. Está
Saludamos a Tony, a Chucky también. Vamos, vamos. David Patos ahí. Se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Quieren lluvia, ¿eh? Luego quieren lluvia. Parece que quieren agua. Ojito, que me parece que empieza a llover en el spa. He visto un parabrisas ya. Empieza a llover levemente en el spa. Ojito, que se viene la tragedia. Sí, ojito, ahí vemos, cómo saltan las alertas. Buenas noches, Kurt. Buenas noches. Ahí vemos ya cómo empieza a chapotear. Se empieza a meter el agua en pista. Y empieza el baile de estrategia. No, no tenemos el botón de la lluvia, Valentino, no. Más quisiera yo. Le doy al botón, empieza a llover. Wow, pues ya vemos a algunos pilotos que han puesto neumáticos de agua extrema, Increíble. Ya, Guate Turbo ha salido de box ya con el neumático puesto por si acaso. Guate Turbo va con circuito, pero todavía está para sí, neumáticos de competición blandos o medios. Está sufriendo mucho ahora con Tecli en paralelo. Vemos como todavía no se ha llenado el primer tercio de barra, eso quiere decir que se puede rodar con neumático de competición. Qué bonito de paralelo, qué bonita lucha. Cómo se respetan los pilotos saliendo fuego de los escapes del BMW Water Turbo. Impresionante. Y ahora parece que está sufriendo Tecli ya. Sí. Reduce un poco la velocidad. Sí, el compuesto medio, ya vemos ahí que sigue lloviendo. Vamos a subirnos el agua de Tecli. Vemos cómo sube la barra lateral de agua en pista. Ya está llegando a un tercio. Está en el límite ahora para competición. O intermedios o full water. Y ahí ya vemos cómo le cuesta mantener el coche de esta onboard. Ya entran algunos pilotos, sí, ya están cambiando de neumático. Huracán Gian ha colocado neumático de agua extrema también, el piloto de Olds, también Yeyo, hay Master también. Ya están todos los pilotos poniendo agua extrema luego. Aquí se viene la tragedia. Esas 81 almas que tenemos en el chat apoyando a sus pilotos. ¡Wow! ¡Madre mía! Que se viene, Lobo, se viene. Ride. Pedazo de ride. Buenas noches, Leo. Gracias por esa ride. Z, grande, enorme. ZTV, enorme. Muchísimas gracias por esa pedazo de ride. Sí, señor, de 10 espectadores. Rozando la barrera que de que tenemos la lucha por la P5, P6. Pablero con fútbol. Bonita lucha. Sí, señor. Qué bonito. De full water en pista. Buenas noches, Suso. Hombre, Suso, buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches. Saquen los chubasqueros. Bonita lucha entre David Patos y Pablero. Ahora veíamos a Samu ahora también. Ojito, cuidado, Sí, vemos a Vigar, ¿no? Sí, Vigar, sí. Vigar. Y ahí vemos un coche, no sé quién ha sido, que está por fuera. Pues parece que ha sido Frank Harder. Chanchir, buenas noches. Grande Z por ese pedazo de ride arriba. Aquí se ha dado la vuelta a la clasificación, los que estaban en media tabla delante, ahora van para atrás. También saludamos al lechero, vamos. A Zequile que va con intermedios, todavía está para andar con intermedios, que puede ser el neumático más rápido. Pero es que luego tenemos un R7. Sí, hoy tengo apoyito Z. Ahí estamos. Y Vigali que va con el compuesto medio. No se puede mantener en pista. Le va a costar muchísimo llegar
a línea de box. Y ahí vemos cómo está sufriendo el piloto de Eridan. Ahí tenemos al piloto. ¡Wow! De... ¡Qué pena! De Flow. Un segundo. Vamos. Un penalti de medio segundo. Sí, comienza las penalizaciones, choques contra muro. Detrás de GKS. Ha salido ahí otra pista. La tercera. Olympus en la cuarta. Fénix en la quinta. Gaius en la sexta. Y Guate que viene ahí con todo. Vamos a ver, vamos a llegar hasta el final. Un segundo de penalti para Guate. Wow, pues una pena, ¿eh? Una pena porque venía luchando con Pabrero, con Pavero, y eso ahora le va a lanzar al piloto de Ter. El de técnica que se sale a probar el césped. Moisés en la novena. Uy, problemas para Guate. ¡Guau, qué pena! Golazo para Guate. Vamos, vamos. Séptima posición para el piloto de Tel. Cayendo mucha agua, loco, ¿eh? Cayendo mucha agua en Spa. Estos son carreras, estos son valientes. Aquí tenemos los 14 valientes. Ole las pelotas cuadradas gordas que tiene estos 14 pilotazos por atreverse a meterse ahí. Y dominar, ¿no? Este pedazo de GT3, ¿no? De la marca de la mano de BMW. Brutal. Huracán Lag. Lleva daños en el coche. No ha sido lag, ha sido bordazo contra el muro o algo, lleva daño. Comenzamos a ver pilotos doblados ya también. Se están encontrando los pilotos. GKR, tercera posición, cuarta para Olympus, quinta para Fénix a 15 segundos de Olympus. Gaius a 5 segundos de Fénix. Ter, lo tenemos ahí con daños. Fullwater, séptima posición. Bud Spencer también con daños. Primera posición para Fred Harder de los Cowboys con daños también. Abraham Fernández de Edward Leider. Tito Bogar en la 11 con daños. Motorfield con intermedios en la 12, Ronnie de los Shark en la 13, y Vigarni en la 14, que ha salido con ese compuesto. Buenas noches, Jabao. Ha conseguido llegar a boxes, quitarse ese compuesto medio. Bueno, estamos viendo, ¿no? Matt Spencer que le ha liado yo. Que va, chiqui, yo no la lío. Ha abierto el grifo. Ha abierto el grifo y para llenar 7 piscinas y no vea. Está calía el lobo, ¿sabes? A mí ya sabes que me gusta la sangre. Pues lo que decíamos, ¿no, Lobo? Bat Spencer, que era uno de los pilotos que estaba liderando. Luego se ha puesto Huracán Gian, ha recogido el guante. Luego ahora de nuevo cambio de líder otra vez. Jagger Master, que parecía que lo teníamos un poco descartado, ya es tercero. Y el piloto de Olympus, ¿no? Yello de ORT, mantiene esa cuarta posición, que ya estaba luchándola con Guate Turbo, que sí que vemos el piloto de Terkay a la séptima posición. Y David Patos y Pavero, pues quintos y sextos en este momento. Vamos a ver, porque esto ya teóricamente tiene que dejar de llover. Y la gradería, bueno, la guarida del lobo, del chat, está, wow, está expectante, está tremenda. Así que ruja esa gradería virtual. Arriba, arriba, vamos, vamos.
teóricamente ya poco va a llover. Huracán, que ha caído a la tercera posición el piloto de Flow. Quedan 10 minutos de carrera, los búhos han abierto las alas. GKR en la segunda posición, Flow en la tercera. ¡Ojo! Ojo, sí señor, pues como bien has dicho, Jägermeister segundo, sorpresa. Olympus en la cuarta, Fénix en la quinta, Caius en la sexta, Ten en la séptima y... A ver, pollito. ¿Qué pasó? Dígame usted. Estando como está la pista ahora, no está para medio sí. Ni para blandos. Mete un neumático intermedio, ¿qué es? Un par de segundos o tres más rápido que lluvia extrema. ¿Sería jugársela? Es complicado, ¿eh? Es complicado porque, por ejemplo, el piloto que va líder, que es Samu Martín, el piloto de Olds, si él hiciera esa parada, esa respectiva parada, probablemente Jägermeister y Huracán ya no entrarían, mirarían hasta el final, ¿no? Sí, pero... Y luego por detrás, pues bueno, puede ser que algún piloto se arriesgue a hacer una estrategia. Se está secando la pista, por lo menos el carril. 9 minutos. Si está permitido, sí, el nido. Yo creo que van a tirar hasta el final, a falta de 4 vueltas prácticamente. Yo creo que sería muy arriesgado, hacer esa parada. ¿Cuánto pueden ganar por vuelta? 2-3 segundos por vuelta. 2-3 segundos por vuelta y pierden en box bastantes, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? Sí. Bueno, no tienen que repostar, solo tendrían que... 35-40 segundos, puede ser. No le da, ¿no? No le da. Muy arriesgada, muy arriesgada. Yo creo que aguantan, ¿eh? 35 segundos. No, chiqui, a ver, no soy tan malo. Con toda esta acción lo dejo permitido. Aparte de por el bug, hay gente que se siente más cómoda con él. Bueno, parece ser que sí que se está secando muchísimo ahora la pista. Está para blando prácticamente. Ya vida, ¿no? Es que si se sale... Está para blando es el carril. Pero si te sale ya atrás la para adelantar, telita. Sí, correcto, correcto. Uy, 3 segundos de penalización para Tito Pomar. Posición. Ha metido blandos. Se ha comido la raya de boxes, ha metido blandos. No sé si le va. Sí, la. Sí. Correcto. No sé si va a recortar los 40 segundos que tiene de ventaja sobre la P11. Y Zeklit ha puesto medios, el piloto, si no me equivoco, de Charles. No, Zeklit es de Motorfiel. Ay, de Motorfiel, perdón. Bueno, rápido, va a cumplir la penalti, lluvia extrema, se está secando mucho la pista, para ir zonas en la pista que hay mucha agua. Reijarde de los Cabos en la 9, a 2.9 de Technical, que lo tenemos ahí en la octava. Sufriendo el neumático Jägermeister, Sufriendo con el neumático, Ojo, Sobrevirando muchísimo. Bueno, el que no le quita la vuelta rápida es a David Palos, que con el neumático blando marcó esa vuelta rápida de 2:17.523. Sí, sí, son 3 puntitos que son muy golosos la vuelta rápida. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de carrera. Ahí vemos como los pilotos ya están buscando agua para enfriar el neumático.
5 minutos. El piloto Olympus que viene, sabe que Flow va con daño, va con todo, ha olido sangre. Lagazo de huracán, ha metido a la cuarta posición así de golpe. Pues va perdiendo mucha, ya ha perdido muchas posiciones el piloto de Flow. Cae a la cuarta. Ha caído a la cuarta. Tremenda carrera del piloto de ORT, de Olympus, que bueno, se las ha visto, se ha batido el cobre con Guate Turbo, se ha batido el cobre con David Patos, con Pavero, y ahí lo vemos, tremenda esa tercera posición de Yeyo. Y sale el sol en el spa después de la tormenta, siempre escapa. La última casilla está en aleatorio. Que va ahí pegando latigazos con el coche. Ahí lo vemos, haciendo la estrategia de del portal de dimensional, sí, sí. En vez de tirar hacia adelante va hacia atrás. Una pena los fallos de lag que tiene el piloto de Flow. Y vemos ya como los pilotos ya de la trazada van buscando agua para pa que el neumático agarre. ¿Y qué? Gaius ha caído a la séptima posición. Guate Turbo, el piloto de tierra, ha ascendido a la sexta. Freijardo de los Cowboys ha adelantado a Bud Spicer, que coge la novena. Fernández de Rueda Reiner en la décima, el 89 lo tenemos en la 11. Tito Bogar de Salamanca en la 12 con ese compuesto blando. Pues está rodando 30 segundos más rápido por vuelta, Sí, ahí lo estamos viendo, ya le estaba recortando. Creo que le recortaba a última Ronnie, vuelta, si no 2:30 de Tito. 2:30 de Ronnie también. Sí, la ha recortado como unos. No. La última vuelta han hecho la misma. 2:27 que ha hecho el piloto de Motofiel. Ahí tenemos al piloto de Heritage con penalti. Vamos. Entramos en los últimos 2 minutos de carrera, luz del sol aquí en Spa. Buscando el agua, buscando el agua a todos los pilotos, increíbles. Sin ya. Sí. Sequísimo ya el circuito. Sí, ya está prácticamente seco. Pasa que muy tarde ha secado la pista para los pilotos que han metido el blando. Wow, con muchos problemas, ya ahora de herencia, de tracción. Jagger Master, pues, increíble, está haciendo drift por cada curva. Sí. Está brutal, Con muchos problemas, el piloto de FKR para controlar el BMW. Yo no sé si es que está disfrutando ya del sobreviraje ya. A ver, que queda 1 minuto ya para el final, ¿no? Y ahí lo vemos, apurando al máximo, increíble. Incluso le va recortando, le ha recortado casi más de 7-8 segundos a Samu Martín, que estaba casi a 14-15 segundos de diferencia, el piloto de Owls. Brutal. Aquí vemos. ¿Y a quién catalogaríamos como piloto del día hoy? Wow, pues. Yo estoy viendo la remontada de Jäger Master, por ejemplo, después de haber caído muchas posiciones atrás. Y no me está dejando indiferente. También la victoria de Owls, de Samu Martín, pero bueno, ya se lleva la victoria. Así que bueno, yo me quedaría entre Jäger Master y Yeyo, el piloto de ORT, que se las ha visto también. Yeyo,
luchando con casi toda la parrilla, increíble. Estamos en la última vuelta, victoria para Ous. Segundo mancha de GKR Motores. ¡Vamos! ¡Grande! Bandera de cuadros. ¡Vamos, vamos! Sí, señor. Tercera posición mancha de Olympus. Ahí lo vemos, ¿eh? Para mí el piloto del día, el piloto de ORT, entrando bandera de cuadros, tercera posición para él. Huracán, que se ha quedado sin gasolina, ¿no? Pero se ha quedado sin gasolina, ¿no? Por los pelos, por los pelos. David Patos, David Patos también, ¿eh? Ojo, el piloto de Fénix también, que ha hecho una gran carrera batiéndose el cobre con Watt de Turbo, con Yello, con quinta posición Pabelo. Y la vuelta rápida. Ahí tenemos al piloto de Miren entrando en meta, sexta posición para Ter. Grande Guate, grande. También Guate Turbo enorme, sin gasolina, entrando por línea de meta, saludando a la gradería virtual. Arriba. Tenemos al piloto de los Cowboys, que ha remontado hasta la séptima. También carrerón de este piloto. Después de esos problemas en la primera vuelta. También darle la enhorabuena a David Patos por esa vuelta rápida también. Carrerón, el piloto de Fénix. Jaince en la novena. El piloto de Dura Rider que va a puntuar también. Hasta aquí, tabla de puntos. Gracias por el foro, Rubén MC10. Bienvenido al canal. Loli de los Shark, que ahí lo tenemos entrando en la 11. El piloto de Team Salamanca, Sofía Tito Bogart, mancha en la 12ª posición. Y agradecemos a Rubén que nos ha dado ese follow. Bienvenido a la manada del señor Lobo. El piloto de Moto Fiorazin ahí, tercera posición. Cabrón de todos, no hay que desmerecer a ninguno. Y bueno, ¿qué te ha parecido la carrera, pollito? Pues la verdad que bueno, es uno de mis circuitos favoritos, ya sabemos la excelencia de Spa-Francorchamps, que no deja indiferente a cualquier otro circuito, así que tremendo. También en la combinación de los BMWs en esta BMW European Challenge del señor Lobo, también pues aquí en Spa no podía faltar, ¿no? Y carrerón de los pilotos también en pista, de los equipos, con la lluvia cayendo, teniendo que sortearla. Muy buena, Guate. Y todos unos valientes los pilotos en pista, así que bueno, merecidísima victoria de Samu Martín. Increíble y bueno. Brutal, brutal. A mí me ha encantado la carrera, la verdad, sinceramente. La carrera, la verdad, que ha estado de la hostia, ha sido un carrerón. Y bueno, ahora viene la mejor, porque para mí, los que me conocéis, ya sabéis que yo soy un fanático de los GR4, me encanta esa modalidad y me encanta Spa, o sea, mi circuito favorito con mi modalidad favorita, así que bueno, ya me gustaría estar corriendo, incluso en pista, lo sabe Overtake, que lo tenemos ahí en el chat, y tú también luego sabes que me encanta el GR4, así que bueno. Así que ahora frotándonos las manos, ahora nos vamos a frotar las manos porque vamos a ver otro carrerón. Sí, esa vuelta además con el neumático extremo, Guate, fue la que te mató. Vamos, Guate, grande, grande, señor. Y bueno, pues ahora tenemos. Saludamos a Brun también. Hostia, que nos viene a visitar. Buenas tardes. Buenas noches, grande, sí señor. Ay, a Jaco también, vamos, buenas noches. Es que el chat está que arde el chat. La verdad que sí, qué grande. Y dale la enhorabuena a todos los pilotos, a todas las escuderías. Ha sido, hablando mal y pronto, ha sido la puta hostia. Oye, pasa aquí. A ver, había que decirlo. Que ruja la grada, que ruja la grada. Había que decirlo, pollito. Sin filtros, el señor Lobo. Desde la manada virtual. Hemos tenido pues una media de 70-80 espectadores durante toda la carrera. Y ahora viene la siguiente.
Sí, y esa pedazo de raid de Z también, ZTV, que nos ha hecho una raid de 10, de 10 espectadores, de 10 viewers, tremendo, que nos ha hecho estar rozando la barrera de los 100 viewers, 95 espectadores de máxima que hemos podido tener, así que súper contentos y agradecidos, de verdad, todo el apoyo. Y la semana que viene nos iremos a Alemán. Buen circuito también, buen circuito. Ah, sí. Se sufre mucho, ¿eh? Se sufre mucho Le Mans con esas rectas tan largas. Sí, sí. La semana que viene nos iremos a Le Mans. Así que no sé. Nos queda Le Mans, Red Bull Ring. Y como colofón a esta primera carrera por escudería de la BMW Series, despediremos en Nosfield 24 horas. O sea, quedan dos carreras más. Tres más y concluimos el campeonato. Eso es. Sí, señor. Primer campeonato por equipos de la era del señor Lobo en la comunidad de Gran Turismo. Y qué acogida, ¿no? Qué acogida más bonita, ¿no? Que ha tenido esta propuesta, ¿no, Lobo? Sí, sí, la verdad que no puedo estar más contento, muy agradecido. Y sin todo este apoyo en el chat, los pilotos que se apuntan, el respeto que hay entre ellos, pues no seguiría teniendo ganas de hacer estas cositas, ¿sabes? Pero son esta gente la que te anima a seguir en ello. ¡Hombre, Bomber! ¡Grande! Otro grande también, sí señor. Ayer estuve viendo a Bomber Team, los estuve viendo en la Final Lap. Estuve ahí un ratín. Qué gran campeonato también que tienen ahí con Vittorio también. Enorme. Bueno, pues vamos a cerrar la sala, vamos a dejarle un poquito a la gente del chat aquí con la repetición. Mientras tanto, bueno, no, ya tengo que ir abriendo sala. Tengo que ir abriendo la sala de GR4 ya. Bueno, ahora se viene otra Bomber Team, se viene la carrera de GR4, como estábamos diciendo, también en Spa, doble carrera, GR3, hemos estado ahora retransmitiendo y ahora vamos a ir con los GR4 en este circuito de Spa-Francorchamps, estas BMW European Challenge del señor Lobo. Vamos al lío. Vamos a crear la nueva sala. Cargamos los ajustes. Modifico estas cosas. ¿Dónde está? GR4. Guardamos ajustes. Sí, la verdad que el formato de este BMW campeonato monomarca por escuderías, cuidado, Pues sí, la verdad me está gustando mucho, Lobo. La verdad que, a ver, es que yo nunca me creí tener casi 1000 visualizaciones entre las dos carreras como tuve la semana pasada. Y ya tiene la sala abierta, vamos a avisarles por el Discord. Pueden rodar un poquito, sí, sí, ¿no? Ahora pueden estar ahí. Está la sala abierta, pollito. Bueno, ahí estamos viendo, después del último gran premio, como bien decíamos, repasamos la clasificación general. Ahí tenemos a Olds, que va liderando el campeonato con 90 puntos. Segundos, los Flow Racing Team, ahí tenemos en esa segunda posición con 76 puntos. Muy seguidos, ahí por un puntito, Olympus Racing con 75 puntos. Y cuarta posición, ahí tenemos a GKR con 48 puntos. Fenix Racing, quintos con 41. Gaius Team Racing, 30 puntos para ellos en sexta posición. Turbo Sport Racing Team, third. Ahí tenemos 29 puntos. Séptimos, los Cowboys, octavos con 28 puntos. Y luego tenemos al Team Salamanca, novenos, con 12 puntos. Décimos, 9 puntos para Motor Friends. Luego Red Riders, décimo primeros con 3 puntos. Sharp Racing, ahí los tenemos, décimos segundos con 2 puntos. Technical Growth, 0 puntos para ellos. Décimo terceros, décimo cuartos, Eridians. Pues vamos a aullarles un poquito a la grada, ¿no? Yo creo que se lo han ganado. Vamos a meterles un aullido. ¡Au! Ahí, ahí. Grande, grande.
Sí, el lobito, vamos, se come a la caperucita, se come los pollitos. No, llevo 2 días prácticamente a dieta bomber. He estado fastidiado del estómago y esas cosas, vomitaba todo. Y ya van entrando los pilotos a la segunda sala. Yo os dejo con pollito aquí un ratito, que yo voy a por algo de beber. Ahora vengo en 2 minutos. Así que pollito, la grada es tuya. Muy bien, grande John. Pues nada, chavales, nada, pues ahora se viene otro carrerón, se viene la modalidad de GR4, ya lo estábamos comentando antes. Por excelencia para mí es una de las modalidades, las categorías que más me gustan. Y luego tenemos este gran circuito, ¿no? Mítico de Spa-Francorchamps, donde va a caer la lluvia. Ya lo adelantamos. Un saludo a Ron con cola. Ah, no, no. Vale, es que hay un piloto que se llama Ron con cola, Bomberdín. Ron cola, yo creo que sí. Hay un Ron cola por ahí, cuidado. Y bueno, va a caer la lluvia, va a caer la lluvia. El lobo nos trae buenas carreras, ¿eh? Que no falte la lluvia. Ya, no, no, sí, pues. No sé si está corriendo incluso aquí en el campeonato de la BMW European Challenge de Lobo. ¿Quién? Pero sí, hay un Ron Cola, ¿no? No, Ron. Roncola no está corriendo aquí, no. Pero hay un piloto, ¿verdad? Que se Creo que llama sí. Ron Cola. Rock and Cola o algo así. No, pues tengo Solevita, Costa Rica, 2 litros de zumo. De naranja, manzana y piña. Para el niño y la niña. Pues que haya carrerón con rock and A cola, ver, ron que con me parece que hay cola. algún ajuste mal en la sala. Vale, me he liado. Algunos están pidiendo gin tonic también, que en vez de que agua caiga gin tonic, estaría bien, ¿eh? Ahí está cargando la sala. Bueno, ha pasado súper rápido, ¿no? Luego la primera carrera, ¿eh? No, 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 no hemos ni parpadeado y increíble, ¿eh? 10 minutos de quali y 40 minutos de carrera. Ya estamos ahora en la segunda ronda. Todo listo, preparados. Ay. Que había un parámetro que estaba mal puesto. Y ya tenemos 12 del 16. Seguimos bebiendo zumo. No veas cómo, se pone fino de Hombre, zumito, claro. lobito, qué grande. Pues hemos ganado 10 seguidores en esta última carrera. Ya vamos a camino de los 1300, 1222. No, bombe, no bebo cerveza, no me gusta. Yo creo que el lobo es más de vino, No, ¿no? no, no, el vino no. Cogí una tarascada con 15 años y aborrecí el vino. O sea, que alcohol cero casi prácticamente. Me tomo mi chupito, mis cubatas de ron. Ah, amigo, tú sabes, papá. El Bombertín no se equivocaba entonces, ¿eh? Sabía de lo que Tengo hablaba, mi ¿eh? botella de ron legendario 9 años. En su estuche de. Míralo. Y como vivo cerca de Francia, me traigo sirope de Lima. He hecho dos dedos de sirope, dos dedos de ron, un montón de hielo picado
luego le echo el azúcar y luego le echo 7-Up. Y cuando arribo a casa, un mojito capuchino delicioso. Ah, amigo, tú sabes, perro. Sí, señor. Sí, señor, ¿cómo sabe, eh? Lobito se va a Francia, se coge buen material y se viene a casa ya hecho. Tardamos 40 minutos nosotros en ir de aquí a Francia. Sirope de Lima, sirope, ¿sí?, de Lima. Madre mía, suena. Suena hasta bien, se me está haciendo la boca agua ya. El jarabe de Lima es un poco dulce, pero a la vez tiene su amargor de limón, ¿sabes? Joder. Sí, señor. Y nosotros tenemos la frontera a 40 minutos. Vamos a ver cómo están rodando los pilotos en pista, a ver qué tal se ve. Vamos a... Tenemos al 24 de Olympus. Chidez de los Gallos, el Papu 2803 de Fénix, Chico Delicia, Luque de los Shar, Di Martinelli de Salamanca Team Sofía, Peramide de los Bus, el señor Pambolacho de Ter. Pedro de Motofield Racing. Luego tenemos a Cío Cafisa de los Cowboys. Y faltan por entrar cuatro pilotitos más. Que por Flow sé que va a correr el señor Coro. ¿Y quién más faltaría por entrar? Por Eridan, no sé. Tendría que mirar en la chuleta del Discord. Bueno, yo mientras estábamos pasando de una sala a otra, puedo decir que nos han pagado los trabajos. Bien. Acabo de cobrar ahora, tío. Acabo de cobrar. Bien, bien. Bueno, para los que no saben, acabo de reanudar otra vez. Bueno, me vais conociendo un poquito, va, mientras estamos haciendo el tiempo. Hace un año que cerré mi empresa. Hace un año que cerré mi empresa hoy. Después de más de 15 años como autónomo como instalador de climatización industrial. Y justamente la semana pasada volví otra vez a reactivar mi empresa y hoy acabamos de cobrar el primer trabajo, así que más contento no puedo estar. Vamos a por ello, vamos, estamos de vuelta. Enhorabuena, Jägermeister, por el carrerón que te has currado. Enhorabuena, sí señor. Hemos disfrutado viendo cómo hacía Slifer las últimas vueltas. Wow, tremendo. Una cosa. ¿Hacías drift porque estabas celebrando ya que conseguías esa segunda plaza? ¿O era porque se te estaba yendo el coche y no podías con él? Está acostumbrado a aire de drift en lluvia. Ah, amigo, tú sabes, papá, sí señor. Qué grande, tío. Pues estábamos flipando, tío, de verdad. Y luego, bueno, qué decir de la carrera de Guate también, que lo tenemos ahí en el chat. Sinceramente, ha estado peleando a tope, casi por el podio. Y una pena, ¿no?, que ponía ese neumático un poco prematuro porque se le desgastaban mucho los neumáticos medios, no quedaba otras, y aún así, sexta posición, ¿no? Así que carrerón también de Guate. Sí, carrerón también de Guate. Carrerón de todos los pilotos. Porque conducir el coche en esas condiciones, y sabemos que el M3 es un poco puñetero,
y había algo más que agua en pista. Luego también David Patos de Fénix, que ha estado luchando con Guate codo con codo, también con Pavero, también llevándose la vuelta rápida en carrera. Así que también felicitar al piloto de Fénix, porque también ha hecho un carrerón. La estrategia no ha sido mala de todo. Ha hecho dos stints de blandos y ha acabado ahí en quinta posición y se ha llevado la vuelta rápida. Que son tres puntitos extra. Y luego el líder. El líder sigue siendo más líder, llevándose la victoria. Sí. A Ulsa, lo más alto. Así que... Nosotros a Leis nos mudamos al juego. Nosotros hacemos cositas. A ver, Aleix dice: buenas, me quiero comprar el Gran Turismo 7. Me han dicho que el juego es un poco mal, pero ¿qué opináis? Bueno, es lo que dice Lobo. Nos estamos adaptando mucho durante todo el año. Ya prácticamente vamos a cumplir un año en abril con el juego. Pero te podemos decir que está mejorando cada mes. Y ahora podemos decir que con muy poquitos problemas de lag, excepto algún piloto con problemas de, yo creo que es de ya de red, sí, ¿no? Porque muy poquito, de verdad que está funcionando muy bien ya el juego. Así que yo te animo a que te lo compres y que te unas a nuestra comunidad. Serás bienvenido. Nosotros, sí, señor. Pues haciendo estas cositas nos hemos ido amoldando al juego, a los fallos que tiene. Lo hemos sabido sobrellevar, hemos intentado solucionar. Hemos sufrido mucho. Yo creo que con el desgaste de neumáticos, ¿te acuerdas cuando tuvieron lo del pinchazo? Cuando gastaban la goma ya el coche no entraba en curva. En aquella actualización que hubo, eso, el pinchazo ese lo tenían que haber mantenido. Bueno, ahí están diciendo José Lisuo: compra el Assetto Corsa Competizione, gran simulador por excelencia, sí señor. Para mí, sin duda el mejor. Luego cada uno mira pues por donde se sienta más cómodo. A ver, el Gran Turismo no es un simulador, tiene un 70% arcade, un 30% simulator y el resto son bugs. Sí, lo que pasa es que somos muy puristas de Gran Turismo. Ya no nos sacan de aquí, ¿eh? Pues Aleix, bienvenido aquí a Gran Turismo 7, así que seguramente que encontrarás una buena oferta en digital. Ahora, por ejemplo, ahora está por prácticamente por 30 euros casi. Para Play 5 están en game de segunda mano por 20 pavos. Pues imagínate, por 20 euros pues puedes disfrutar de un juego ya casi terminado, después de un año. Porque como ha habido muchos megapack, el Dailos... A ver, ¿dónde está el...? Overtake dice: los problemas son las diarias. Bueno, las diarias la verdad que es un caos. Es un caos. Es un caos porque la gente... La gente va con dobles cuentas y va reventando la peña y pues ya se sabe lo que hay. Un piloto que se nos ha colado aquí en pista y me parece que no está... ¿Para cuándo la película de Gran Turismo 7? Yo creo que vamos a ser los protagonistas algún día nosotros. De la película de Gran Turismo 7. Dailos 87, me parece que no es de... Dailos 87 no es de ningún equipo. Pregúntalo. Voy a mirar en la chuleta, pero a mí no me... Buenas noches, Guti. No me suena. Dave 90 dice: tendrá que ser una comedia con los bugs y tal. Buah, ya ves. Ya te digo, tío. Bueno, así ya que te digo. Lo siento por Dailos, pero... Sí, sí, Aleix, tenemos una comunidad en Gran Turismo de PS4 y de PS5, conjunta. Sí, sí, la verdad que sí. Y una gran comunidad, ¿eh? Una gran comunidad donde vas a poder disfrutar de... Bueno, siguiéndonos por Twitch y Twitter, Instagram,
donde estamos todos ahí a tope. Así que todos los que están viendo por el chat los podrás ver también en redes sociales y bueno. Sí, sí, Dailor me suena, pero no. Pero no está. No está metido aquí. Guate, le dejamos a Guate, ¿no? Y a los que quieran poner ahí los links. Sí, sí. Podéis poner ahí los links de Twitter, de la comunidad, en el chat. Nos da permiso, lo voy a poner sí, ahí, pues todo lo que ahí. Para lo que sea. Tanto Twitter, Instagram, ir poniéndose ahí en el chat para que os vayan conociendo a Leis, que se quiere sumar a Gran Turismo 7 y pueda estar pendiente, ¿no? De lo que. Sobre todo a Leis en Twitter. En Twitter es donde vas a ver más el mayor contenido de Gran Turismo para poder apuntarte a equipos o a campeonatos. Vale, entra el piloto Deridan, José, y faltan dos por entrar. Mira, voy a hacer una cosa, porque aquí. Ya verás tú. A ver, tenemos a Olympus, Flow. Mira, ahí pone Guate, pone el Twitter de Turbo Sport también. La página web de Turbo Sport Racing Team, que le voy a dar a Sport también. Esa la voy a ver yo ahora. Ahí te dejo, Alex, también el Twitter mío. También voy a poner el Twitter. Vale, falta el piloto de Technical. Aquí tenemos. Y el piloto de Black Media. El Twitter del señor Lobo también. Del hombre que está ahora retransmitiendo esta BMW European Challenge. Ahí lo tienes también. Lo ponemos ahí el Twitter de Lobo para que puedas seguirlo. Y yo creo que siguiendo a todos nosotros, ya dentro de nuestros perfiles podrás seguir a muchos de la comunidad. Y ya luego es una toma de contactos, no tienes que ir tirando del hilo y agregando a todos los que pongan contenido de Gran Turismo. Vamos a entrar a la página web de. ¡Ole, qué bonita, Lobo! Por favor, qué bonita la página web de Turbo Sport Racing Team, sí señor. Os animo a que entréis, a echarle un vistazo. Aquí esta comunidad me ha abierto señor. Los brazos, así que. Todos los links que podéis poner, menos mientras no pongáis enlaces a pornografía y esas cosas, los podéis poner. Todo lo que sea ampliar la comunidad está en vuestras manos. Ole, qué guay, tío. Qué guapa, tío. Hostia, pues os animo a que echéis un vistazo a la página web de Turbo Sport Racing Team. Está muy, muy bonita. .com, ojo. Me la voy a poner en favoritos. Sí, todavía están dando vueltas, muelga. Están ahí rodando en pista. Yo sé lo que está pasando. Ahí la tengo. Ya le echaron vistazo y luego. Más a fondo. Yo me la he puesto en favoritos. Grande, grande, Guate, sí señor, grande. Qué gran trabajo, tío, estás haciendo en Enter, tío. ¿Cómo dice Jagger? Ah, que sabe lo que está pasando porque estás viendo ahí, estás de spotter con tu compi. Oye, papá. Adelantando información privilegiada. Están rodando ahí los pilotos. Probando configuraciones.
Pues faltan dos. Pavo Real también, vamos, vamos, animando a Luque de sí, Shark. Pavo Real es piloto de Shark. Vicente, guapetón bimbón, dicen por aquí en el chat. Overté, guapetón bimbón. Overté, que estaba disfrutando con ese volantito que me compró a mí. Yo no sé por qué no se viene Overtake aquí a cabina, macho. Tiene, parece que nos tenga miedo, Lobo. Puede entrar a la cabina, pero no tiene sitio en sala. Ah, verdad, no puede entrar a sala. Vale. A las 10 empieza Country, a las 10. Quedan solo 7 minutitos. 6 minutitos para que cambie los... los ajustes de sala. ¡Hombre! ¡Al Country! ¡Grande! ¡Ole, ole, ole! ¡Sí, señor! Y hemos visto, a ver, para mí, el adelantamiento de lo que llevamos de campeonato lo ha sufrido Guate en sus carnes. El adelantamiento que le ha hecho el piloto de Fenix, que le ha amagado por el exterior. Yo creo que y sí. Se ha metido el coche por el interior. Ha sido... yo creo que al final... el piloto del día, yo creo que es David Patos, ¿eh? Ha metido un adelantamiento ahí de los... yo creo que Guate todavía está buscando a ver por dónde ha pasado. Sí, pero Guate luego... Guate ha defendido muy bien. Luego le ha devuelto el adelantamiento. Ha sido un face to face, cara a cara. Bastante bonito, ¿eh? Ha sido tremendo ese momento. Encima se ha visto en directo y todo, porque luego lo ha puesto... y una lucha muy bonita entre Guate y David Patos. ¿Qué pasa? Dice Guate. Guate, Roberto. Además que se ha visto en directo ahí el adelantamiento, como Guate defendía el exterior cuando lo ha amagado. Y en el último momento ha cambiado el piloto de Fénix la trazada y por dentro. Pues 5 minutitos y cambiamos los ajustes de la sala. La semana que viene también tendremos lluvia en Le Mans. Voy a mirar la chuleta. Son circuitos que, ojo, cuidado, ¿eh? A ver, empezamos con C05, C05, aleatorio, aleatorio, lluvia torrencial, aleatorio y aleatorio. Yo no sé qué pasa, que siempre hay lluvia en las carreras de... Han tenido dos carreras sin lluvia, ¿eh? Han tenido Lobo, dos ¿eh? Carreras sin lluvia. Lobo, por favor, ¿eh? Qué deberes, y yo todavía no he tocado diarias. Ah, amigo, tú sabes. Agregar todos a Overtake 68 en Gran Turismo, ¿vale? Porque el tío está en GR4 ahí, bajando tiempos a diestro siniestro. Y llevamos ahí un pique, pero que no veas, ¿sabes? Para los que no sepáis, el señor Lobo, Overtake y el pollito, un servidor, nos medimos el cobre en los tiempos en GR4, así que si estáis viendo siempre ahí que vamos bajando tiempos es porque tenemos ahí una lucha, vamos, a ver quién hace el mejor tiempo. 3 minutitos y eso empieza... No, que no se ven los coches todavía. Ah, que es GR4. Es que no sé ni qué diaria sale. Claro que... sí, ahí... Deep Forest, creo. Thank you.
dos minutitos para que esto empiece. Tenemos todavía 48 espectadores aquí escuchando la tertulia post carrera. El Sálvame Deluxe GT Edition. Hostia, pues... En primicia, todo en directo desde el canal de Lobo. Hostia, podríamos poner, como se dice, podríamos hacer un Sálvame Deluxe edición Gran Turismo. Dicen, pide la gradería, están pidiendo, Lobo, que ya que pongas a los pilotos como ruedan en pista. Vamos a ponerles a los pilotos. Un podcast, ¿no? Podríamos hacer un directo así, tipo... ¿Cómo se dice? Lo que pide la grada a las órdenes del señor, ¿eh? Mira, mira la transición ahí, qué bonita. Ole, ole, ole. Hoy, no, está tranquilita hoy la gata, está aquí arriba, no, hoy no molesta. Ya comienza a rugir la grada, ojo, comienza a rugir la grada. Pues no estaría mal, bonito, de... un directo con cámaras de Discord, evaluando un poco la semana de los campeonatos semanales. Un poquito dar las carreras de las dos series, las Top and Go, esto... La verdad que sí, la verdad que sí. Ahí lo han pensado varios compañeros ya de la comunidad. Han habido proyectos que al final no se han podido hacer o no han podido hacerlo, por lo que fuera. Yo he visto a Elite Project que sí que lo hacía en alguna ocasión con algunos campeonatos. Y bueno, y ahí estamos. Podríamos hacerlo, sí, podríamos hacerlo. Sería una buena... Una buena tertulia. Una buena idea, a ver cómo... Con todo el chat apoyando y dando opiniones y novedades y esas cosas. Sí, sí, podríamos hacerlo los lunes, ¿no? Bueno, los lunes... Sí, los lunes o los... Un día que no haya muchos campeonatos. Pues esto va a empezar... GT7 Deluxe. Tendríamos que... Hay mucho trabajo de fondo ahí, ¿eh? Hay mucho trabajo. Tendríamos que estar pendientes de los mejores campeonatos a nivel nacional. Que hay muchos. La LC Community, las Top and Go. En los campeonatos de... Aquí del señor Lobo. Las Infinity Series, las Titanium de la Titanium TR Virtual Racing, la Merkia, las Dash Series Motorsport, hay Race Demon. Pues, los lunes sería un buen día, por ejemplo, entre las 8 y 9 de la noche. La Fórmula 1 también podemos tocar un poquito, que hay campeonatos de Fórmula 1 también. Sálvame Sin Racing. Sin Racing Deluxe, ¿no? Sálvame naranja, luego al aparato. ¿Dónde está el chico este? Sin Racing Deluxe, tío. Bueno, ahora sí que sí. Sálvame Deluxe, Racing Team. Arrancamos quali. Uy, guate, yo más grupos de WhatsApp y de Telegram, no, por favor. Que el móvil me dura, es que te lo juro de verdad, tío. Es que el móvil, no es broma, chicos. No me dura ni 4 horas la batería. ¿Sabes lo que te digo? Voy con el cargador, tío, enchufado en todos lados, tío. Esto es brutal. Pues ya tenemos la quali. En marcha, tenemos aquí los BMW M4, que empieza ya. Vamos, 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 arriba. Tenemos a Sico Delicia, como dice su compañero por el chat, debuta con el equipo. Aquí se están viendo muchos debut. Vamos, vamos, Ted, vamos para Monachu. Tenemos a Chidez de Gallus, Tío Cafisa, el piloto usco italiano, como dicen sus compañeros de los Cowboys. Vamos, Nacho, compañero y amigo. Peramides, piloto de Ous. Ahí tenemos a Coro, piloto de Flow.
Spada 78, que hoy ha estrenado el casillero de puntos. Ahí tenemos a Jagermaster animando a Psicodélica. Tony Gale, José de Eridas, FTR 24 de Olympus, que no se cambia las siglas porque las tiene un equipo de cuando juega en Fórmula 1, pero es su compañero de equipo. Martinelli de Salamanca, Team Sofía. Luque de los Shark. El Papu 2803 de Fénix. Y Pedro de Motofiel Nazi. Vamos, esos Souls animando a Marcos también. Jordi Gras animando a los Cowboys. Ha sido Popisa. Vamos, vamos. Pues yo creo que va a haber baile de boxes, porque creo que han salido todos con el medio. Creo que va a ser carrera con el medio, como decían, de ahogar hasta que llegue la lluvia. Vamos, esos Fénix, dice el Tuti también arriba. Vamos, vamos. Hoy os habéis llevado un Tuti tres puntitos extras. Me parece que va a clasificar Psicodelicia con el medio. Tecle animando a Pedro. Techata arriba, que ruja, vamos arriba. Ronda de chupitos en boxes. Valentino también animando a los Cowboys. Pues solo dos pilotos en pista, el resto están en boxes. Ahí tenemos, ya vuelve a subir otra vez los espectadores de la grada, ya estamos en 56. Hemos tenido unos 40 así en la tertulia. El Rana Gustavo también animando a Luque. A muerte, dice. Vamos, esos Sharks. Sí, señor Valentino. ¡Yeeha! Ya han puesto todo el neumático hablando de clasificación, menos Luque y Psicodelicia. Bueno, pues se viene carrerón, ¿eh? Se viene carrerón, chicos. Se viene. A ver, si habéis disfrutado de la primera carrera, esta no la podéis perder. GR4 por excelencia, va a francotar. Te viene la lluvia. Sabemos que va a llover. Buenas noches. No poco. Saludamos a Perox. Gracias por el follow, Javier Vidal. Muchas gracias por ese pedazo de follow. Cafisa, lo he visto correr, pero lo he visto con el Super Fórmula y la verdad que es un piloto bastante rápido. Sí, yo le tengo conocido ya, gran piloto de los Cowboys, y la gradería está repleta de Cowboys. Sí, sí, está bien. Vamos, eso es Olympus ahí, que dice Sergi, bueno, Rosergi. Sí. Rosergi animando a Olympus. Venga, vamos a empezar. A ver, que ruja la grada, que ruja la grada de los GKR. A ver, que se vean ahí. Vamos el equipo por equipo. Que se vean los GKR arriba ahí. Vamos arriba esos GKR. Vas poniendo a los coches, a los pilotos, ¿vale? Que están en pista y los vamos animando. Ahí, ole, 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 venga. Vamos, Gispi, sí, señor. Arriba, vamos ahí, la grada de los Shark. Venga. Venga, esos Sharks arriba. Esos Sharks animando a Luque, todos ahí en manada, los quiero ver. Y ahora pasamos a los Gallus. Ahí el irlandés, vamos, vamos. El Rana Gustavo, venga. Vamos arriba. Ahora a ver los Gallus, ¿dónde están? Que se les escucha ahí, que no los veo. Ahí a Beach, vemos a Beach, si Beach ya se había anticipado, Y Guateturno también, ahí animando a Ter.
A ver, los Cowboys, a ver, tranquilo, Mere, que ya llegaremos a los Phoenix. Bueno, pues tenemos de momento la vuelta rápida en carrera 2.36.7. Buena. Con ese neumático medio. Hemos abierto la caja de Pandora luego. Entonces, claro, aquí ya se ha descontrolado. Aquí tenemos los Cowboys. Vamos a ver, esto es Salamanca, Team Sofía, que se les oiga la grada. Salamanca arriba, vamos. Esos chicos de Flow, venga ahí. Vamos, Flow arriba. Vamos, esa grada de Ter. Arriba, Ter. Guate, ya estaba de los primeros. Vamos, Billy Pistolero arriba. Esa grada de Ous. Ahí, venga. Los Gallos también, Pavero arriba, vamos. La grada de Owls, vamos. La grada de Técnica, la grada de Motofiel, la grada de Heridas y la grada de Olympus. Ahí, todos ahí. Gracias por el follow, Quita Nieves. Vamos, no hay nada como picarles un poquito a la grada, ¿eh? Bueno, ya te digo que... está abierto ahí la caja de Pandora y, bueno... no ha quedado, no ha dejado a ninguna otra grada. Nada, todos ahí salen. ...2.34.6... y Del marca un 2.38... con el Papu. A ver, que esto varía mucho. Pelamides con un 2.28.7, el Papo con un 29.1, Colo con un 29.1, Gallus con un 38, Motofil con un 38 también, Salamanca Team Sofía con un 31, Raider con un 31, TSR con un 33, Dorsal con un 34, un 36 para Pan Bonacho cuando queda minuto 45 de quali. Tío, que afisa de los Cowboys va con daños en el coche. He visto un coche antes salir por ahí despedido con un 2.43. Sí, yo también había visto ahí algún piloto que se iba por fuera comenzando vuelta. Señores, un minuto prácticamente para que esto acabe. Ahí tenemos a todos los equipos animando a sus pupilos. Olympus que se hace con la pole provisional. 2.27.6. Esto de Olympus van volando, los dioses del mar. Rugiendo, vamos. Ahí. Enormes, sí señor. Enorme Alex, dice Pikaman. Va a empezar, salimos de aquí, iniciamos la carrera. Pues no lo sé, porque no tiene tiempo. Ah, porque ha dado dos vueltas, no le ha dado tiempo a hacer la vuelta cronometrada. Pues sí, sí que tiene tiempo. ¿Cómo sale el piloto GKR? GKR sale primero, ha conseguido la pole en el último momento. Mira si tiene tiempo. Monkey, mira si tiene tiempo. Increíble. Ahí vemos a Psicodélica. Nos ponemos de la cámara de Psicodélica por el interior. Pole in extremis, un puntito extra.
Parece que ha habido salida limpia, no se ven contratiempos ahí atrás. Salimos y entramos. Primera posición para la telemetría. Hay un poquito de agua en pista, ojito que la pista está resbaladiza en estos primeros instantes. ¿Ya tenemos agua? Hay agua en pista, un poquito. Madre mía. Está la pista resbaladiza. Y ojo, ojo, ¿eh? Ahí vemos al piloto Olympus y también vemos por detrás también al piloto de Olds. Piloto Olympus que intentaba meter el coche al piloto de GKR. Tercera posición para Olympus. Cuarta para Fenix. Quinta para Flow. Wow, ¿cómo viene el Papu? El Papu viene fuerte, el piloto de Fenix. Sí, tenemos ahí una lucha con el piloto de Flow ahí, mano a mano. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, sí señor! ¡Qué bonito! Se coloca cuarto. Flow, quinta posición. Séptimo, sexto, Tony Gallego, Roa Raider. Los Gallos en la séptima. Pedro de Motocin en la octava. Salamanca en la novena. Di Martinelli. Pam Bonacho, piloto de Ter en la décima. Luque en la once. Cierta Fisa en la 12, la 13 posición para Técnica Blow y Eridan cerrando a Parrilla en la 14. Pues ya hemos estado viendo los primeros adelantamientos en la primera vuelta, sin incidentes, parece ser que han pasado muy limpios todos los pilotos. Y bueno, el piloto de Fénix, que veíamos cómo adelantaba a Coro, también veíamos el ataque del piloto de Olympus al piloto de CKR, y defendiendo el piloto de Olds también los ataques del piloto de Flow. Aquí la al final va cayendo por el piloto de Olympus, que está intentando ajustar las tuercas, ojito, que es una delicia, parece que se ha ido largo en esa curva, y coge la cabeza de carrera el equipo de Olympus. Cambio de líder, ahí estamos viendo. Vamos, esa grana que ruge arriba. Emilia, como la vamos a ver ahora, está vibrando, están animando a sus pilotos. Tenemos a Vicaman, piloto de Impulsa, a Jaco ahí también. Sí, pero tiene las siglas de FTR por un equipo que corría de Fórmula 1 y no se las va a cambiar, Javier. Lo dijo su compañero de equipo. Ojo, defendiendo el piloto de Fénix ahí, de Fénix, el piloto de Flow. Sí. Paralelo infinito. ¡Wow! ¡Qué bonito, sí señor! Bonita defensa del piloto de Fénix. Bonita lucha ahora entre Coro y el Papu. Y el piloto de Roa Raider que está ahí con la calle echada. Sí, que lo tenemos en la séptima posición, Martinelli. Pues que ha tenido un pequeño fallo en quali tu piloto Country. Y sale bastante atrás. Pampo en la novena. Cafisa en la décima, piloto de los Cabos, queda mucha carrera. Luque Echado en la 11. Barra de Técnica en la 12, José Doridas en la 13 y Pedro de Motocicletas en la 14, con daños en la parte delantera del coche. Y ojito que las dos primeras posiciones parece que se están yendo ya. No sé si sí, y también los búhos están intentando ahorrar para llegar con gomas a cuando empiece la lluvia. También parece ser que todos los pilotos esta vez aquí con los R4 han optado por el neumático medio. Sí, sí, han optado todos por el neumático medio. Aquí no hay compuesto blando como ha habido la otra, objeto que viene ahí fuera.
se va afuera. Se ha ido largo en la curva 1, cae a la sexta posición, otra vez toca remar. Vamos, esa grada que ruge. Arriba, sí señor. Enorme sal. Cayuse en la séptima posición. Parece que no, pero poquito a poco están consiguiendo puntos, rodando en esas posiciones medias. Vamos, que va con penalti. Tío Capilla, piloto de los Cowboys, en la 11 de la décima. Grande ese pedazo de follow, sí señor, de Mango. Manguito White. Manguito White, sí señor. Manguito White. Manguito White, sí señor. Final, ya todos en fila de a uno. Y ahora están rodando muy tranquilos los pilotos. Cuando empieza a llover, sea otra historia. Sigue a rueda de Alex, piloto de Olympus, y ya se escapa a más de 2.1. Ya el piloto de Olympus está ganando un pelín. Sí, parece que marca la diferencia tanto Alex y Psicodélica. El piloto de Olympus de momento ahí parece ser que mantiene esos 2 segundos, a ver si puede ir recortando un poquito más para no descolgarse del todo. Luego ya el piloto de Fénix, ya así que bueno, después de haber estado luchando con el piloto de Ford de Flow, y ahora parece ser que bueno, viene también el piloto de Road Riders, que ha pescado en aguas revueltas, pues ya más de 4 segundos la diferencia de los tres primeros. Pues sí, aquí la lucha puesta a cuarta posición, 3 pilotos para un solo puesto. Psicodélica, el piloto de GKR, aparte de estar ahí preparándose bien en qué momento adelantar, ¿no?, al piloto de Olympus, le está beneficiando, ¿no?, el estar a rebufo ahí del piloto de ORT, como va ya a 2.8, ¿no?, de diferencia de piloto de Ous. Cada vez le están metiendo más. O sea, la ha metido ya 1 segundo casi. Los 2 primeros al tercero. Con esa estrategia lo que van a conseguir es que se quitan a un rival, ¿no?, para luchar por la victoria. Sí, pero tú ten cuenta que van a tener que parar antes. Tú fíjate los consumos de gasolina, mira los búhos que tiene medio depósito y mitad de un cuarto. Bueno, prácticamente están igual de gasolina. Sí, el que tiene un poquito menos es Alex. Un poquito menos, y bueno, pero luego vendrá la lluvia, así que los meteorólogos están ya trabajando con la danza de la lluvia ya, para que todo cambie, ¿no? O sea que hasta el final. Y vemos a Colo que intenta, por activa y por pasiva, pasar al piloto de Road Rider, pero no puede con él. El Papu en la cuarta posición, piloto de Fénix. Correcto, aquí también estamos viendo una buena lucha. Un piloto de Road Riders, pedazo de follow también ahora en este momento de Mark Salva. Bienvenido a la guarida del lobo. Vamos, Papu, vamos, animando a Papu, ¿eh? Ahí. Uy, se va por fuera. Se fuera un piloto ahí, no sé qué ha pasado. Sí, el piloto de Road Riders, Tony Cadenas, iba luchando con Coro. Daños en la parte trasera, junto a pista, no ha perdido mucho, pero esos daños en la parte trasera le van a gastar mucho ahora. Los Gallos en la séptima, los Cowboys que vienen de atrás remontando en la octava.
Esta gente dice que va a empezar a llover en la vuelta 7, otros en la 9. Yo no sé en qué vuelta va a empezar a llover. Tenemos a Luque de los Sal en la 10ª, Pan Bonacho de Tobi en la 11. Bastante juntitos, están en grupo los pilotitos. Sí, parece ser que han hecho grupos, como estamos viendo ahí en esa sexta, séptima y octava posición ahora. Piloto de Cowboy, Circo Fisa, madre mía, por medio de piloto de tremendo. Quinto que se pone ya sexto, adelante también al piloto de Gallus. Piloto de Rad Rider con esos daños ahora va a sufrir mucho. Va a perder mucha punta, daños en la parte trasera. Bueno, está dando mucho juego esto, PR4. Esa segunda ronda, cuidado, estamos viendo bonitos adelantamientos. Qué luchas más bonitas, sí, sí. Ya, los dos primeros están en otro mundo. Vuelta rápida en carrera para Hades. 2.28.8. 28-9-2 y mejor vuelta para el piloto de GKR, Pasico Delicia. Y el piloto de los búhos, que yo creo que están jugando ya con la calculadora. Dice, hemos ganado la primera carrera. Aquí los que siguen en lucha son los Iván y Coro, ¿eh? El Papu y Coro, tremenda lucha, están ahí. Pero batiéndose el cobre, ¿eh? Y sí, el Papu que debutó, me parece que fue la semana pasada con su escudería aquí. Pues es que va pegado, parece que el coche de Fuego es la prolongación del coche de Fénix. Sí, con mejor neumático Coro ahora en este momento. Uy, 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 qué bonito. Qué bonito, papá. Paralelo en la curva, en la parada del autobús, es que. Tremendo, tremendo. Lo que se ve aquí, se ve en muy poco sitio. Al final consigue materializar el adelantamiento el piloto de Flow. Vamos a quedarnos aquí en la onboard del piloto de Fénix, porque ahora viene aquí Urusa, rebufo. Vamos a ver, porque ahora se queda bien pegadito el piloto de Fénix. De Coro, vamos a ver si se sale de la aspiración ahora en este momento. Vamos a materializar el adelantamiento en paralelo en la recta de la que es del circuito de Spa-Francorchamps. Ahora vamos a ver si va a conseguir defender bien, yendo un poco más largo, frenando el piloto de Flow, defendiendo ahora, cogiendo el interior el piloto de Fénix y cierra la puerta. Tremendo Coro, qué bonito, qué alboroto. Me ha tocado un perrito piloto. Grande Lobo, ya salió un pareado y todo. Vaya dos pilotazos, ¿eh? Ha sido la hostia también. El piloto de los Cowboys ha ascendido a la sexta posición, intentando aprovechar de la lucha de los dos pilotos que va por delante para ir intentando desquitar un poquito de gap. Gallus en la séptima, Salamanca en la octava, Luque coge la novena posición. Bueno, atrás también hay una lucha alucinante, ¿eh? Tremendo. Pambo que coge la décima. Ojito a Pambo, que parece que mete el coche por el interior y se hace prácticamente un 2x1 como en el Carrefour. Buena posición para él momentánea. Aquí tenemos desde la 8 a la 11, tenemos un pique espectacular. Sidel que está rodando tranquilo en esa séptima posición sin problemas. Tío Cafisa también en la sexta. El Papu que ha perdido un poquito de gas con el piloto de Flow, lleva un segundo de sanción. Vuelta 6.
ya cabeza de carrera que sigue a lo suyo. La diferencia no baja del segundo. La verdad que Chocoficha no se ha despegado, ¿eh? Completamente sigue ahí a rueda de piloto de Olympus. Tercera posición para los búhos, a 6 segundos de la cabeza. Un poquito más de gasolina para él. Bueno, está en la cuarta, que donde aquí es la penalti, el segundo se convierte prácticamente en dos. Una pena esa penalización de Coro. Ahora le da un poquito de oxígeno al piloto de Fénix, ¿eh? Va a ver cómo va a quedar más cerca del piloto de Flow. Y Pambo, ¿dónde está ahora? Pambo con daños en la parte trasera. Ha caído a la 12ª posición. No sabemos qué le habrá pasado. Intenta por el interior ahí. Posición para los Shark, séptimo los Gallus, sexto tenemos a los Cowboys, quinto tenemos a Fénix, pilotos que están debutando, que vamos a decir que Fénix es un equipo relativamente nuevo. No sé si sabes que la base de Fénix es el antiguo Favada Racing Team. Sí, algo de información tenemos desde ya, creo que más o menos unos 6 meses, ¿no? Creo que un añito prácticamente. Un añito, ¿no? Llevan ya. Están fichando muchos pilotos últimamente y aquí han debutado dos en competición oficial. Sí, la verdad que Fénix se está reforzando muy bien. Y bueno, ya hemos visto que David Patos hacía un terreno por fuera. El piloto de Moto Friends ahora en esa decimotercera posición con problemas. Mira cómo destella el coche de Flow desde el coche de Fénix, ese morado que tiene atrás ahí. Subiendo Rose, vuelta 8. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Pues tenemos cambio en la cabeza, nos dicen en el chat. Chico Delicia se pone en primera posición. Una lástima, el equipo GKR en la primera carrera se cayó un piloto de sala, en la segunda, en la GR4, perdieron muchos puntos. Pero ahí los tenemos ahora luchando por esa P1, P2. Con ese compuesto medio prácticamente ya. Y ojito que Alex va sin ruedas delanteras. Ahí estamos viendo, ¿eh? Con problemas ahora el piloto de Olympus, que se queda sin neumático y pierde posición. Pierde posición y está perdiendo milésima, mucha distancia poco a poco. Y bueno, y la gradería, rugiendo la gradería, arriba, vamos. Estamos en 90, vamos, en 91 ahora. Tremendo el chat, estábamos de categoría. Sí, la verdad que sin todo el apoyo esto no sería posible. Muy agradecido. Vamos, los Cowboys, hija. Vicente, overtake a tope. Vamos a tope, sí, señor. Vamos, esos Olympus arriba también, a tope, vamos. Para el boxeo ya del piloto de GKR, también para el piloto Olympus, también para los búhos, también para Flow. Pues comienzan las paradas. El Papu que se lo piensa
y dice, doy una vuelta más. Toma, animando a Pambo, vamos, Pambo, vamos. Me ha parecido ir agua. Empieza a llover en el spa. Se viene ya la tragedia. Viene el agua. Está lloviendo ya, Monkey. Sí. Pues a ver, Iván, ¿con qué neumático ha salido? Yo creo que habrá salido con agua, ¿no? Ya. Todavía hay dos pilotos, dos valientes, que van a aguantar una vuelta más con este neumático medio. Ah, no, no, está con neumático aún sin cambiar. Vale, o sea, uno ha salido con intermedios, otros salen con Duke for Water. Sí, sí. Papu puede dar la vuelta a la tortilla. Que no ha parado en esta vuelta anterior. Todavía no hay suficientemente agua en pista. ¿Cómo petardea este BMW? ¡Qué bonito! Afición en el chat animando a todos sus equipos grandes batiéndose el cobre en la BMW European Challenge del señor Lobo todos los martes en directo. Se viene diluvio de por el chat. Ojito, que es que David Patos lo tenemos en el chat, que se ha hecho un carrerón, el vuelta rápida en carrera. Y el adelantamiento de la jornada. Y, supuesto, y uno de los, uno de las luchas más bonitas con Guate Turbo, ha hecho un adelantamiento ahí brutal y luego Guate también le ha devuelto el adelantamiento, así que tremendo. Claro, lluvia extrema para GKR, intermedios para Olympus, menos gasolina para el piloto Olympus. Full Water para Ons, Full Water también para Flow, intermedios para los Cowboys. Voy a hacer, voy a sacar la captura del vídeo ese, David Patos, y la va a subir a Twitter. Como tengo la repe. No, no, incluso lo hemos visto en directo. Sí, se ha visto en el directo. Bueno, ¿qué opinas, pollito, del tema de los que han puesto, han optado por el intermedio? Eso te quería comentar. Yo creo que ha sido una apuesta arriesgada, sinceramente. Hay que tener mucho valor para conducir ya con ese neumático y de agua intermedia ya con tal y como está ya el asfalto en Spa. Sabemos que en Spa cuesta mucho drenar el agua. Así que bueno. La única ventaja que tienen, como la carrera anterior se secó los últimos 5 minutos bastante la pista. Yo he visto Spa un río de agua, o sea, en la Rus yo he visto un río. Veremos a ver. El Papu sale quinto. Bueno, 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 bueno. Quien acaba de llegar a la gradería virtual, nada más y nada menos que el señor de SGO Cajaboy desde Galicia. Ahí lo tenemos, grande Edgar, gracias por pasarte. Los intermedios son muy traicioneros, dice Juan de Turbo. Yo creo que también. Está cayendo muchísima agua ya, es que está ya casi en azul ya. Sí, sí, está prácticamente ya para lluvia extrema. Ya tiene un punto de agua extrema ya, así que si sube un poquito más está para agua extrema. Al intermedio ahora todavía se puede llevar. Estamos en el minuto 25. Buenas noches, Davidillo. Vamos, vamos, que ruja sagrada arriba. Séptima posición para los Gallus. Octavo Technical con ese Full Water.
vamos, Nacho, la décima de camino con lluvia extrema. Pues yo creo que los beneficiados, si pueden aguantar bien en pista, sin perder mucho tiempo, al final van a ir más rápido con el neumático intermedio. Nos comentan la diferencia entre Alex y... Pues 7.8 en estos momentos. Última vuelta de Sico de Vicia 3.07, última vuelta de Alex 3 minutos. Y ojito, que tenemos... Ahí vemos Rad Raiders, que está animándose arriba. Que tenemos lucha entre Flow y Owls. Sí. O sea, Coro ha alcanzado. Coro ha alcanzado a Pirámides. A Pirámides, ¿eh? Ojo, pues cuidado con Coro que está. Uy, que le mete un latigazo el coche ahí a Coro. Y a su vez. Algunos pilotos van a cambiar neumático, ¿eh? Han entrado en box algunos pilotos a cambiar neumático. Martinelli va con daños, va con medios todavía, el piloto de Salamanca. A ver si va a comprar el neumático de mojado. Ha bajado a 5 segundos, 4.9. Y ojito que el piloto de Flow coge la tercera posición. El piloto de Euskadi a la cuarta. Tony, ahora te digo. Cuidado, le acaba de recortar 4 segundos. Psicodélica, el piloto de GKR a Alex. En la última vuelta, ¿eh? Tony, ya lo tenemos ahí en la posición 12. ¿Qué lleva neumático? De agua extrema, ¿no? Psicodélica. Sí, correcto, sí. Acabamos de ver el campo de peso con el neumático intermedio. Y Coro también, tercero ya. Sí, a Coro ya lo hemos visto. Pambo asciende a novena posición. Está echando encima del piloto de técnica de Paga. Sidel está en la séptima posición, muy lejos de los otros dos. Ahora están sufriendo mucho Lobo, los pilotos que van con neumático de agua intermedia. Sí, sí, están sufriendo todos ahora en pista. Esto es el momento más crítico de la carrera. Esto solo para Valiente de Avicillo. Y ojito que Flo viene recortando mucho al piloto de GKR, ¿eh? También, por eso veníamos diciendo, Coro ya adelantaba al piloto de Owls y luego los dos, parece ser que tanto Coro como Psicodélica van con neumático de agua, o sea, lo están yendo rapidísimos en estos momentos. Y la gradería cada vez está rugiendo más. Muchísimas gracias a esos 91 espectadores que tenemos ahora en este momento. Parece que ha dejado de llover, que a 11 minutos de carrera vemos como Psicodélica tiene pequeños problemas a mantener el coche en pista. Y ahora lo peor ha pasado. Ya ha dejado de llover. Si el intermedio empieza. Falta de 10 minutos. Si empieza a secar la pista, el intermedio puede ser una buena opción. Sí, ahora sí. Ahora es cuando empezará a funcionar mucho. Lo único que la última casilla está en aleatorio y si cae un R8 por casualidad, se pone la carrera otra vez patas arriba. Pues está llegando Psicodélica otra vez, ¿eh? Otra vez se pone a llover torrencialmente el Spa. Parecía que había parado. Psicodélica que se pone ahí a dibujo 0-5.
03, ojito a la frenada, ojito a Coro, que también se quiere sumar a la fiesta. Dice, yo no quiero ser un invitado, yo quiero ser protagonista. Lo tenemos en tercera posición remontando. Un poquito más atrás tenemos a los búhos. Ojito, que parecía que si con Elicia le metía el coche ahí a Alex. Y esto es lo que va a hacer que se junten los tres en cabeza. Y quien dice tres no dice cuatro. Sí, porque el piloto de Olds parece ser que empieza a funcionar bien ya el neumático intermedio y ya cada vez empieza a recortar décima tras décima. Quinta posición para el Papu. Sexto tenemos a los Cowboys ahí con ese neumático intermedio todavía, que bien lo está llevando el piloto de los Cowboys. Gallus en la séptima. Penalti de 0-5 para Technical. Pero por momentos va cayendo mucha agua, sí. Lo estamos viendo, en diferentes sectores. Sí, parece puntos que ha dejado de llover, hay otros que no. Sí, aquí muchísima agua ahora en la parte de atrás, ahora cerrando el segundo sector. Y vaya, tres patas con banco, Olympus, CKR y Flow. Pues van a batir el cobre en las últimas vueltas. 9-8 minutos para final. Buah, es que vaya final de carrera, tío. Increíble, Jaime, increíble. La verdad que Spano defrauda. Se ha visto un carrerón en GR3, está viendo un carrerón en GR4. Ojito que Colo va con todo. Ojo que Colo va con todo, estaba a punto de intentar arrancar ahí en la última curva antes de meta. Y tenemos tres pilotos en medio segundo. Repito que aquí viene la tragedia. Cuidado ahora que tiene que atacar, ¿eh? Ahora momento cumbre de la carrera. Vamos a quedarnos desde la cámara de Flow. Aquí lo vemos todo en primera persona. Minuto 33 de carrera y 4 coches en 2 segundos. Más igualdad no puede haber. Y parece ser que para la lluvia completamente. Vaya póker de ases tenemos aquí en cabeza, pollito. Wow, madre mía. Ahora mismo yo creo que el final más deseado, ¿no? Para todos los equipos, increíble. Para el espectador, por lo menos, espero que estén disfrutando. Cuatro pilotos pueden luchar por la victoria. Cuatro pilotos van a llegar al final de la última curva. Y ahora, claro, ahora el neumático intermedio debería funcionar mejor. Es de locos, tío, es increíble lo que vamos a ver. Ahora sí que ya se acaba de parar la lluvia completamente. Y eso le va a dar un poquito de oxígeno, ¿no? A tanto a Alex y como al piloto de Owls también, ¿no? Pirámides va con lluvia extrema. El único piloto que lleva intermedios es el piloto de Olympus. Sí, también. Ah, sí, perdón, correcto, tío. Shokofisha era el otro piloto que llevaba intermedios. Ojito paralelo entre Flow y GKR. Esta lucha le puede servir para coger aire al piloto Olympus. Y nos dan otro follow, tremendo. Muchísimas gracias a Sánchez. Bienvenido. Vamos a hacer un repasito rápido. Tenemos a Olympus en la primera, GKR en la segunda, Flow en la tercera.
A ver, con este rebufo la pista más seca, ojito, que necesita meter el coche por el interior, te haciendo mejor el piloto de Flow. Se pone a su rebufo. Mirando, mirando el piloto de Flow. Intentando ahí mantener el coche en pista. La rueda ahora de Checo de Psicodélica. Dos coches en uno. Parece ser que pone de más distancia, Alex, se sale de la agitación el piloto de Flow. A ver quién. Corre atacando, Se coloca segundo el piloto de Flow. Se lleva el gato al agua, segunda posición. Parece que intentaba hacer la contratazada. Cuidado que no está todo dicho. Que sí, Codelica todavía no da su brazo a torcer. No hay que vender a pie de oso antes de cazarlo. Y Colón, ¿por qué ha tenido esos problemas? Que se ha salido de pista. Si no, estaría luchando por la victoria, La ha beneficiado esa lucha entre Coro y Psicodélica a Pirámides, que ya está a rueda, menos de medio segundo. Pues vamos a hacer el repasito rápido. Parece que las hostilidades han descansado de momento. Quinta posición para el Papu, también, ojito, que ahora viene de Cio Cafisa, piloto de los Cabos, con ese neumático intermedio que más rápido. Ahí la tenemos, sí señor. Desde el Uruguay no tenemos ahí la séptima, octava Luque, Parra en la novena, Pamonacho en la décima, no sé qué le habrá pasado, muy lejos de estaba hablando, octavo hace un ratito, Tony Gas en la 11, Pedro en la 12, con daños, José en la 13 y Salamanca en la 14. Parece que se han acabado las hostilidades. Han sacado la bandera blanca, se conforman con las posiciones. Y buen botín de puntos para los pilotos de. ¿Cómo se llama? Para los pilotos de Olympus. De momento victoria y vuelta rápida en carrera, son 28 puntos. Poker de ases en cabeza. Vamos a la lucha por la P5. Cuando queda minuto 50 de carrera, esta es la última vuelta prácticamente para estos pilotos. También bonita lucha tenemos ahí, con Chico Pisa y el Papu, tremendo. Intenta y el piloto de Owls también por delante de Psicodélica. Lleva el gato al agua, coge unos puntitos más valiosos. Vemos cómo buscan agua para enfriar esas gomas. Que ahora comienza a ir rápido, ya es Alex, que ya mantiene ya el Papu, que pierde esa quinta posición, se vuelve a salir de aspiración, intentar el interior. Parece que el neumático intermedio ahora está funcionando bastante mejor, está siendo más rápido. Sí, de verdad, correcto. Por la P3, Búhos contra GKR. Uy, Ale va al límite con la gasolina, va a desear de que pasen estos 10 segundos que quedan ya. Última vuelta para que sí, que le va a dar ojito. Ah, no, he visto un coche que por ahí se iba, creía que sí iba Ale. Ahora sí, última vuelta ya, sí señor. Vuelta, vamos a quedarnos con la cabeza de carrera. Ahí vemos la última vez que pasa por la parada del autobús.
Y grande, sí señor. Victoria para Olympus. Bandera de cuadro para los pilotos. Olympus, segunda posición para Flow. Tercera posición Mancha Rose. Cuarto entra GKR de Córdoba. Aquí llega la P5, P6. Carrerón de GR4. Tío, se va por ahí. Muchos buenos puntos para el equipo de los Cowboys con esa P5. Ahí vemos quinta posición para los Cowboys, sexta para Fénix. Los Gallos van a acabar ahí en esta séptima posición. Al final que se confisa, le ha funcionado bien la estrategia del neumático intermedio, igual que Alex. Ahí tenemos a Luque, la octava. Noveno Technical. Décimo va a quedar T. En la onceava posición la Raider. Y Motorfriend en la 12. Pues, ¿qué te ha parecido esta doble sesión de BMW en Spa? Pues la verdad que bueno, ya lo estábamos diciendo, que se venían carrerones. He disfrutado muchísimo, la verdad, John, y nada, tremendo el formato, BMW European Challenge, Gran Premio de Spa, que ya sabemos que es un gran circuito. Y encima cayendo lluvia, ¿no? O sea, complicándolo un poquito más, cómo no, y los pilotos andan espectáculo, así que tremendo. Y la semana que viene nos vamos a Le Mans. Y ya falta de 3 jornadas, ¿no? Para el final. Entramos en el Ecuador de la carrera, me parece que la semana que viene ya se... Se ha ido de sala. A guardar la repetición. Pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vamos a ir de raid con el señor Alario. ¿Qué te parece, pollito? Venga, vamos para allá. Bueno, dale mucho amor a Alario, que está con la Stop and Go. Nos vemos el martes que viene. Bueno, a mí me veis el miércoles en la Gamerquia. Mañana me toca competir en Le Mans. ¿Qué estarás haciendo directo por aquí? Igual, mañana sí, mañana tengo que retransmitir la carrera a las 11. Bueno, pues gracias a todos por estar, ha sido un placer tener toda esta gente en el chat. Nos vemos la semana que viene y ahora darle mucho amor al señor Alario. Buenas noches. Buenas noches.